La princesa y los duendes. Esta historia comienza el día en que, junto con algunos de mis soldados, dejé el castillo. Un asunto de gobierno me obligaba a salir del reino. Todo estaba tranquilo y en calma. No podía sospechar el gran peligro que acechaba a mi querida hija, la princesa Irene. Confiaba en que los muros del castillo protegieran a mi pequeña. Además, desde la triste muerte de su madre, Irene siempre estaba bajo la atenta vigilancia de Luti, su niñera. ¡Irene! ¡Princesa Irene! ¡Irene! Vamos, sal de una vez. Sé que estás por aquí. Muy bien, solo tengo que esperar. Oh, es una niña encantadora y de sangre real. Eso no hay quien lo niegue. Una auténtica princesa. No, Tarni. No, no hagas eso. No queremos que Luti nos encuentre. Así que no hay que hacer ruido. Está bien, ya saldrás. Aquí te espero, princesa traviesa. Su padre me encargó vigilarla, pero estoy cansada. Se va a hacer tarde. Tengo que encontrarla. Bien. Creo que se ha dormido. Vamos, Tarni. ¡Tarni! ¡Aquí! Vamos, señor Topo. No le haremos daño. Dentro de
chispa que permite la oscuridad vencer. Una puerta interna hay, que en las notas sentirá. Alegre con la voz, y cuando por el aire va, más bella es que una oración, y puede transformar el mundo y la conciencia de aquel que sabe escuchar. La magia de una canción. Toda fuerza interna distingue el bien del mal. En canción se convierte y la noche ahuyentará. Oh, hay alguien ahí. ¿Quién eres? Mira, Tarni, es un chico. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Eso parece. Me he asustado un poco, nada más. ¿Asustada? Bueno, ya no tienes por qué. Si hay algo que los duendes no soportan, es una canción. Odian la música. La, 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 la. ¿Ves? Es lo que tienes que hacer si ves un duende o uno de sus bichos. ¿Duendes? ¿Bichos? Claro, todo el mundo por aquí los conoce. Menos la gente del castillo. Ah. Y tú vives allí, ¿verdad? Sí. ¿Y no sabes cómo volver? No. Ya, típico. Anda, sígueme. Los duendes no son tan malos y sabes cómo tratarlos. Pero si eran horribles. Supongo que no son agradables. Pero no hay que correr, sino enfrentarse a ellos y cantar. Claro que eso no siempre funciona abajo. ¿Abajo? Bajo tierra, en las minas. ¿Minas? Sí, ahí viven ellos. Y allí trabaja mi padre. ¿Es que no te enseñan nada en el castillo ese? Claro que sí. Sé leer y escribir. Y matemáticas. ¿Matemáticas? Genial. Es muy útil contra los duendes. Por lo menos podrás contarlos. ¡Luti! Pobrecilla, estará preocupada por mí. Bueno, pues yo me quedo aquí. Ya estás a salvo. Hasta luego, Irene. Hasta luego, Irene. Deja que te dé las gracias con un beso. ¿Un beso? ¿Princesa? No me has dicho que eras princesa. No me preguntaste. Bueno, tengo que irme. Me esperan en casa. Irene, ¿dónde te habías metido? ¡Espera! ¡No me has dicho tu nombre! ¡Curdy! ¡Me llamo Curdy! ¡Curdy! Irene. Princesa traviesa. Oh, Luti, ha sido horrible. Unos terribles duendes me han perseguido. Oh, duendes, no digas tonterías. Pero, Luti, ¿es verdad? Déjate de Luti. Has sido muy mala. Me ha asustado mucho. Te podía haber pasado algo peligroso. Claro que era peligroso. Ya te lo he dicho. Bueno, princesa, ¿qué vas a...? ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Irene! ¡Oh! ¡Oh! ¡Irene! ¿Dónde estás? Estoy aquí, Luti. Tranquila, yo te ayudo.
Vamos, levanta. ¡Oh! Deberías tener más cuidado. Bueno, ¿y qué piensas hacer hoy? ¡Eh, Lucy! ¿Puedo salir a jugar fuera? Ni hablar. Después de lo de ayer, no. Pero, Lucy, ahora ya sé cómo defenderme de los duendes. No me hables de duendes. No existen. ¡Oh! ¿Estás herida? ¿Sabes, Lucy? Trabajas demasiado. Vete a descansar un poco. Me portaré bien. Sí, quizás tengas razón. Pero no trates de salir para ver a ese muchacho, que te conozco. ¿Tarny? ¿Tarny? ¿Dónde estás? ¡Tarny! ¿Tarny? ¿Cómo has entrado ahí? ¡Una puerta! ¡Una puerta mágica! ¡Tarny! Está bien, estoy aquí, no te preocupes. A ver, ¿qué has encontrado? Gato cobarde. Bueno, no me importa. Iré yo sola. Solo es una paloma. Ese ruido. Hola, ¿hay alguien ahí? Entra, Irene. ¿Quién está ahí? Parece muy, muy rara. No tienes por qué asustarte, Irene. ¿Cómo saben mi nombre? Sé tu nombre porque es igual que el mío, Irene. Pienso hablar contigo. Lucy me dice siempre que no hable con desconocidos. Pero Irene, yo soy tu tatarabuela. Yo no tengo tatara, 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 tatarabuela. Bueno, no soy tan vieja como todo eso. Pero tienes que ser muy vieja. Mucho. Más de lo que puedes imaginar. Y si eres mi tatarabuela, ¿por qué nunca me han hablado de ti? Casi nadie sabe que estoy aquí. ¿Quieres decir que no eres de verdad? Bueno... No eres un sueño, ¿verdad, abuelita? ¡Oh! No, no lo eres. Entonces debes de ser... un fantasma. Espera, no tengas miedo. No soy... exactamente un fantasma, pero tampoco soy del todo real. ¿Entonces eres algo mágico? Sí, más o menos. ¿Como la rosa de la ventana que parecía en llamas? Sí. Coloqué ahí las rosas para hacerte venir.
Creo que puedes necesitar mi ayuda. A veces la necesito, abuelita. Lucy es muy buena, pero es un poco lenta con las cosas de la casa. No me refiero a ese tipo de ayuda, Irene. ¿No? ¿A qué te refieres entonces? Todos necesitamos ayuda cuando estamos en peligro. ¿Estoy en peligro, abuelita? Me temo que pronto lo estarás, mi niña. Pero recuerda que yo estaré aquí si me necesitas. Aunque a veces no me puedas ver. ¡Irene! ¡Irene! ¿Pero dónde está esta niña? ¡Abuela! ¡Abuelita! ¿Dónde estás? ¡Irene! Esa niña se va a enterar cuando la encuentre. Esa niña es como un dolor. Primero con ese chico y la historia de los duendes. Y ahora se esconde para que me vuelva loca. Oh, estoy harta de tanta escalera. Pero le prometí al rey que cuidaría de ella. Oh, además, ella no quiere hacer mal. Solo es una niña. Pobrecita, crecer sin su madre. Estos escalones. Es la pega de los castillos. Hay demasiados escalones. ¡Princesa Irene! ¿Me buscabas a mí? ¿Dónde estabas, princesa traviesa? He visitado a mi abuela. Pero si tú no tienes abuela. Entonces canté lo más fuerte que pude, como tú me enseñaste. Y entonces ellos se pararon de golpe, todos ellos. Y canté aún más fuerte. Y esas asquerosas criaturas escaparon corriendo y dejaron en paz a la niña, que dijo que era una princesa. ¿Una princesa? Sí. Oh, has sido muy valiente, hijo. Pero ten mucho cuidado con los duendes, son malvados. Si se empeñan en algo, nada los puede detener, ni siquiera una canción. Descansa un poco, Curdy. No tienes por qué hacer eso. Puedo hacerlo. No, Curdy. Es demasiado para un chico de tu edad. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale ese ruido? ¿Dónde estoy? Oh, no. ¿Duendes? Solo me ha dado en la cabeza. ¿La cabeza? ¿Solo en la cabeza? ¡Qué pena! Si te hubiera dado en cualquier sitio doloroso, habrías tenido que dejar el trabajo y yo tendría que haber avisado al príncipe Boca de Sapo, ¿no? ¡Vamos de una vez! ¡Vamos! Pobre animal.
Y el príncipe Boca de Sapo hace cosas terribles a la gente. ¿Qué les hace? ¿Qué les hace? ¿Qué les hace? ¿Pero qué pasa contigo? ¿Que no tienes imaginación? Pues claro que no tengo imaginación. A ver, Mam, ¿cuál es nuestra parte más sensible? ¡Qué idiotez! ¡Los pies, claro! ¿Y qué crees que puede hacer Boca de Sapo con ellos? ¡Salta sobre los pies! ¡Exacto! ¡Ah, mira eso! ¿Por qué estarán haciendo una presa? ¡Asamblea en la cueva real! ¡Déjalo, Gramp! ¡Vámonos, rápido! No lo entiendo. ¿Qué piensan hacer con el agua? ¡Oh, no! ¿Dónde han ido? Y entonces vamos a... ¡A inundar sus minas, idiota! ¡Ah, sí, nosotros! Creía que íbamos a inundar sus minas. ¡Eso ha dicho, cretino! ¡Silencio! Oh, gracias, cariño. Como iba diciendo, nosotros... ¡Acabaremos con la gente del sol, estúpido! Oh, sí, y luego nosotros acabaremos con la gente del sol. ¡No! ¡No es suficiente! ¡Boca de sapo! Es Boca de Sapo. ¡Uy! ¡Es el príncipe Boca de Sapo! ¿Cómo que no es suficiente? ¡No lo es, mi pequeña monstruosidad! ¡No, madre! ¡No es suficiente! Tú me dijiste que hace cientos de años nosotros vivíamos ahí arriba. ¡Así es, mi pequeña repugnancia! Pero nos encerramos aquí abajo, ¿verdad? Porque arriba teníamos que obedecer las leyes, ayudar a los demás y ser agradables con la gente. ¡Espantoso! ¿Cómo podíamos vivir con la gente del sol? Cosas, criaturas cobardes con sentimientos blandos y cabezas blandas. Ah, eso está muy bien, hijo, pero yo... ¿Te quieres callar un momento? ¿Qué has pensado, bestiecilla mía? Es ¡dímelo! Tenemos que hacer algo peor que inundar sus minas. ¡Tenemos que vengarnos! Debemos salir ahí fuera y hacerlos prisioneros a todos y traerlos bajo tierra con nosotros. Quiero que chupen la mugre que hay debajo de mis uñas. ¡Qué perverso eres, mi pequeña majestad! Sí, ya, pero ¿cómo podemos...? Es muy sencillo. Primero tenemos que cavar un túnel y luego viene lo verdaderamente brillante. Treparemos por el túnel. ¿Qué es esto? ¿Qué pretenden hacer?
¡Ah, sí, sí! ¡Brillante! ¡Nosotros! ¡Van a inundar nuestra mina! ¡Hay demasiada agua y la van a soltar! ¡Papá! ¡Tengo que avisarle! ¿De qué hablaba Boca de Sapo? Era como un plan. Gracias a Dios que estás bien. Papá. ¡Papá! ¡Es el rey! ¡El rey! ¡El rey ha regresado! ¡Papá! ¡Papá! Sí, mi niña. Estoy aquí. Soldado, coge mi caballo. ¡Qué bien que hayas vuelto, papá! ¿Esta vez vas a quedarte? Claro que sí. Vamos, cuéntame todo lo que te ha pasado. Subí a la torre y estuve con la tatarabuela. Se llama Irene, como yo. ¿Cómo? Tú sabías que estaba allí, ¿verdad? No, no sabía que estaba allí ahora. Entonces solamente habrá sido un sueño. ¡No! ¡No lo ha sido! ¡Esta es una de sus palomas! Así es. Estoy seguro de que no ha sido un sueño. Me han dicho que una noche llegaste muy tarde. Sí, me perdí. Y me persiguieron unos bichos horribles. ¿Bichos horribles? Sí, un chico que conocí dijo que eran duendes. ¿Duendes? ¿Aquí? Sí. Siempre pensé que eran cuentos de los mineros. Pero deben de ser ciertos. Ah, no te preocupes, hijita. No volveré a marcharme otra vez. ¡Guardia! ¡Guardia! Son solo cuentos de mineros. ¿Cómo se puede vigilar algo que no existe? Eso. ¿Y cómo vamos a reconocerlos? Puede que uno esté delante de nosotros y no sepamos que lo es. Eso. ¡Ay! ¿Qué es ese ruido? ¡Ay! Podría ser un duende. Claro que no existen, creo. Oh!
Gracias a Dios. Es la rueca de la abuela. Dijo que estaría aquí si yo me encontraba en peligro. ¿Abuela? Estoy segura de que la he oído. Vamos, abuela. Sé que estás por aquí. Pasa, Irene. Oh, estás helada y chorreando. Encenderé el fuego para ti. ¡Abuela! ¡Es maravilloso! ¡Haz más magia! No te he traído aquí para hacer trucos. Acércate más. Oh, pero si estás herida. Sí. Un bicho raro entró en mi habitación y me atacó. Un bicho raro. En el castillo. Las cosas están peor de lo que pensaba. Mira, abuela. ¿Ya está bien? Es hora de darte ya lo que tengo para ti. ¿Para mí? Sí. Abuelita. Te protegerá del peligro, mi niña. Pero tú estarás siempre para protegerme de todo peligro, abuela. Me ayudarás con tu magia. Sí, pero a veces la magia no basta. ¿A qué te refieres? Puedes necesitar otro tipo de magia. La magia que todos llevamos dentro si sabemos descubrirla. ¿Quieres decir ser valiente? Ah, es más que ser valiente, mi niña. Es la magia del bien contra el mal, de lo justo contra lo injusto, y de hacer lo que creas que debes hacer, incluso cuando nadie pueda guiarte. Yo no necesito esa magia, abuela, porque tú estás aquí. Sí, ahora estoy aquí. Pero llegará un momento en que no me necesitarás, porque descubrirás tu propia magia. Toma. Esto es lo que he hecho para ti. Es muy bonito, abuela. Pero no se me da bien coser. Ese hilo no es para coser. ¡Qué anillo tan bonito! Abuela, no lo entiendo. Pensé que el regalo era el ovillo. Así es. Y ya te lo he dado. Está atado al anillo. ¿Dónde? El hilo es tan fino que casi no se ve. Pero siempre lo sentirás. Úsalo cuando estés en peligro. Él te ayudará a descubrir tu propia magia, si sabes seguirlo. Tendrás que seguir el hilo. Si atas un extremo a una roca, siempre podrás volver. Ten cuidado, cariño. No puedes esperar a mañana. De acuerdo. Iré al amanecer. Pero tengo que ir. Alguien tiene que averiguar qué preparan los duendes. Él no sabe cómo moverse por ahí abajo. Tengo que irme. Oh, no, se acabó el hilo. No pienso volver hasta saber qué planean. Oh!
Es como un pueblo. Un pueblo de duendes. ¡Wow! Aquí es donde deben de vivir los duendes. Parecéis bien. Es un túnel increíble. ¿Cómo te va, bichejo? ¿Qué es eso? Pero si tienes... son... ¡Se llaman dedos, estúpido! Pues... tendremos que deshacernos de ellos. ¡Es feo! Nos aseguraremos de que las criaturas estén siempre encerradas para que el príncipe no tenga que verlo. ¿Te parece mi pequeña inmoralidad? ¡Sí! ¡Oh, sí! Pero, mamá, ¿no es cierto que a la gente del sol se les llama así porque necesitan el sol? ¡Qué sabiduría en una mente tan diabólica! Si les dejamos sin el sol... ¡se volverán como nosotros! ¡Qué extrema inteligencia! La tendré aquí abajo hasta que su cabeza se convierta en piedra y su piel se vuelva un trapo arrugado. Quizá yo tenga que sufrir, pero será por el bien de todos los duendes. ¡Claro! ¿Y por qué? Porque con la princesa Irene serás el rey de la gente del sol. La princesa Irene. Gracias. ¿Habéis oído algo? ¡Oh, un niño del sol! ¡Cogedle! ¡Golpeadle! ¡Heridle! ¡Matadle! Pero si yo ya me voy... Dejádmelo a mí, por favor, dejádmelo a mí. Puedo hacer cosas tan horribles. Pensaremos en eso luego. ¡Guardia! ¡Eso! ¡Llama a la guardia! ¿Es esta la hospitalidad, duende? Creo que está asustado, mami. ¿Asustado? Hace falta algo más que unos duendes para asustarme. ¡Apártate, monstruo! ¡Una pelea, qué bien! Bueno, cabeza dura. Cuidado con los pies. ¡Increíble traidor! ¡Atrás! ¡Apartaos! El problema de la gente del sol ¡ah! Es que sois blandos. ¡Oh! Blandos de carne. ¡Ah! Blandos de corazón y de cabeza. Pero aún puedo cantar. Dentro de nosotros podemos entender la chispa que permite la oscuridad vender. ¡Vamos! ¿A qué esperáis? ¡Encerradlo! ¡Encerradlo! ¡Ocultadlo! ¡Aplastadlo!
No te preocupes, no puede cantar eternamente, como mucho una semana. Cuando se canse, te encargarás de él. Estoy encerrado. Oh, mis piernas, mis piernas. Tengo que seguir cantando. Pase lo que pase, tengo que cantar. Dentro de nosotros podemos encender la chispa que permite la oscuridad descubrirás tu propia magia si sabes seguirlo. ¿Qué? Estaba soñando. Así que es esto, Tarni. La abuela se refería a esto, seguir el hilo. Tengo que irme. ¿Vamos, Tarni? Tarni, mira, no puede ser por ahí. Bueno. No te preocupes, yo te llevaré. ¡Está helada! ¡Oh! ¡Ánimo! ¡Qué extraño es todo!
iremos hacia atrás. Pero es de donde venimos. Oh, nunca encontraremos la salida. Nunca. Lo podemos dejar a oscuras para siempre, mamá. Se irá encogiendo y arrugando cada vez más. No, mi pequeña asquerosidad. Es peligroso. Puede escapar y avisar a los otros. Esperaremos a que deje de cantar y lo mataremos. ¡Mami, por favor! ¡Podemos quedárnoslo! ¡Puedo hacer tantas cosas horribles con él! ¡Ten paciencia! Será diferente cuando te cases con esa princesa pequeña y ridícula. Tendrás a toda la gente del sol para hacer con ellos lo que quieras. ¡Maravilloso, mamá! ¡Eres tan monstruosa! ¡Que descanses, cariño! ¡Buenas noches! Solo por una vez, querida, podrías quitarte los zapatos antes de meterte en la cama. Es la piedra. Tengo estos... Muy bien, haz lo que quieras. Antes. Por favor. Muy bien, princesa, lo intentaré. ¡Cordy! ¿Estás bien? Sí, parece que sí. Inténtalo otra vez, se moverá. ¡Apártate! Rápido, tenemos que salir de aquí. Vamos. ¿Estás loca? Por ahí están los duendes. No te preocupes. Tengo el hilo. ¿Hilo? ¿Qué hilo? El que me dio mi abuela, tonto. ¿Tonto yo? Creo que estoy rematadamente loco. Los duendes casi me matan y me vuelvo a meter ahí. Y todo por una chica. ¡Irene! ¿Dónde estás? ¡Por aquí! ¿Eh? Eso no estaba ahí antes. ¡Espérame! ¡Ya voy! ¿Llevas el gato contigo a todas partes? ¡Claro! Es mi único amigo. Aparte de ti. ¿Yo? ¿Es que no somos amigos? Si tú lo dices, princesa. Y deja de llamarme princesa. Soy humana, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo me encontraste? Bajo tierra y en mitad de una montaña. Simple. He seguido el hilo de mi abuela. Venga ya. Hilo, abuela... ¿Cómo lo he hecho entonces? ¿Crees que me ha guiado un duende? No lo has hecho, ¿verdad? No, tonto. Tú eres la única tonta aquí. Vamos derechos a la boca del lobo. Pero si sigo el hilo. Vamos. No veo el estúpido hilo. Thank you.
en mí. Da la vuelta. Es una locura. Escucha, sé lo que me hago. Irene, para. El rey duende. Mira, nos has traído al dormitorio real. El dormitorio real. Espera un momento. Los zapatos de la reina. Tiene 6 dedos. ¡Gente del sol! ¡Amén la guardia! ¡Irene, corre! ¡Es la princesa! ¡Bajadla! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No! ¡Por ahí! ¿Qué? ¡Este es el camino! ¡Qué bajada! Irene, ¿estás bien? Creo que sí. ¡Mira, Curdy! ¡La luna! ¿Ves? El hilo nos ha sacado. Vale, tenemos que avisar a todos. Te presentaré a mi abuela. Ella sabrá qué hay que hacer. Oh, no. Cuando la veas, tendrás que creer en ella. ¡Vamos, por aquí! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Quiero que conozcas a alguien! ¿Y bien? ¡Por aquí! Ahora tendrás que creerme. No veo ninguna abuela. Está aquí, seguro. Es que es invisible ahora mismo. ¿Que tu abuela es invisible? Sí, pero está aquí. Sé que está, de verdad. Verás, me alegro de que me rescataras, pero no tengo tiempo para juegos ahora. ¡Esto no es un juego! No, es muy serio. Los duendes tienen un plan y tú formas parte de él. No podemos perder el tiempo con abuelas invisibles. No me crees, ¿verdad? Bueno... creí que éramos amigos. Los amigos no mienten. Será mejor avisar al rey. Adelante. Adiós, Curdy. Adiós, princesa. ¡Y claro que tengo una abuela! Es cierto. ¡Guardia! ¡Guardia! Tengo que ver al rey. ¿Duendes? ¡Alto! ¿Quién va? ¿Eh? Es un chico. Sí. No es culpa mía. Estaba tan oscuro. Podía haber sido un duende. Sí. Vamos, ayúdame a meterlo dentro. Yo solo quería avisar al rey. Delira. La herida es fuerte. Sí.
No lo entiendo, Tarni. La abuela no estaba allí cuando me hacía falta. Y Curdy cree que lo he inventado todo. Y no es así. ¿Existe? ¡Claro que sí! Dijo que hallaría mi magia si seguía el hilo. ¡Eso es! ¡A eso se refería! No estaba para que yo piense por mí misma. Tengo que encontrar yo sola la forma de salvar a todos de los duendes. ¡Vamos, Tarni! ¡Tengo que encontrar la manera de salvarles! ¡Irene! ¡Irene! Se va a enterar cuando la encuentre. ¡Luti! ¡Luti! ¿Con que estabas ahí? Te hemos buscado por todas partes. Estábamos preocupados. ¡Luti! ¡Quiero ver a mi padre ahora mismo! Princesa, está muy ocupado. ¡Luti! Con todo lo que está pasando, será mejor no molestarle. ¡No! ¡Haz lo que digo! ¡Trae a mi padre! ¡Es de gran importancia! Pero está en... ¡Ya me has oído! Oh. ¿Y bien? Lleva un mensaje al rey. Dile que la princesa quiere verle. Claro, desde luego. ¡Deprisa! Oh, sí, enseguida, Alteza. Gracias. Avisad al rey. ¡Avisad al rey! Así que estás aquí. ¿Dónde te habías metido? ¡Papá! ¿Puedes hacer que doblen la guardia? ¡Estamos en peligro! ¿Por qué? ¿Qué peligro? ¿No te ha avisado Curdy, papá? ¿Curdy? ¡El niño minero! Pero, señor... ¡Calla! ¿De qué iba a avisarme? ¡Los duendes! Tú tienes que creerme, papá. Claro, hija mía. ¡Doblad la guardia! ¡Enseguida! ¡Doblad la guardia! Es ese. Suena a algo que se arrastra bajo la tierra. Y eso son ratas. No son ratas, es la montaña, eso es. Oh, toma otra copa. No te preocupes. Sé dónde hay más. Estáos quietas, ratitas. ¿Qué os ocurre? No os habréis metido en el vino, ¿verdad? Son ratas borrachas, quietas. Os soltaré el gato del castillo. Los duendes. Detened a los duendes. Hola, Curdy. ¿Sabes quién soy? La abuela de Irene. Sí. Así que eres real. Tranquilo. Vengo para curarte. ¡Están aquí! ¡La sala de guardia! Necesitaré esto. Solo espero que no hayan llegado hasta la princesa. Tarni, ¿pero dónde están los demás? Vamos, niño del sol. Llévame a la princesa. Su cuarto debe de estar por aquí. ¡Irene! ¡Irene! Oh,
Gracias a Dios que estás a salvo. ¡Curdy! ¿Qué haces aquí? Los duendes han entrado. Quédate aquí y cierra bien la puerta. Voy a luchar contra ellos. ¿Puedo ir yo? No, quédate. Aquí estás a salvo. Pero tú volverás, ¿verdad? Pues claro. Te lo prometo. Su punto débil y sobre todo cantar. No pueden soportar una canción. Sí, sí. ¿Dónde están los demás? Luchando en la cocina, pero es inútil. Tienen al rey. ¡Vamos! ¡El rey es nuestro! ¡Los pies! ¡Tenéis que pisarles fuerte! ¡Retroceden! ¡Por aquí! Eso está mejor. Vamos, duendecillos repugnantes. Os vais a enterar. ¡Atrás! ¡Atrás, criaturas malignas! ¡Miserables inútiles! Y ahora por ti, entrometido. ¡Ay! ¡Tocado! ¡Toma! ¡Atrás! ¡O te arranco la cabeza! ¡Acércate más! ¡Un poco más cerca! ¿Qué ocurre? ¿Te da miedo que aplaste tu carne blandita con mi zapato de piedra? ¡Mira quién es más fuerte ahora! ¿Qué ocurre? ¿Estás cansado? ¡Toma! ¿Qué pasa contigo? ¿Tienes miedo? ¿Miedo? ¡No! ¡Es el olor! ¡No lo soporto! ¡Ay! ¡Estoy atrapada! ¡Sacadme de aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡Adelante! ¡Luchad con fuerza! Toda fuerza interna distingue el bien del mal. En canción se convierte, la noche ahuyentará. ¡Basta! Adiós, gente del sol. Pero esto no ha terminado todavía. Bien hecho, chico. ¿Estás bien? Majestad. Majestad. Debes descansar un poco. El gato de Irene. ¿Qué es esto? ¿Dónde está Boca de Sapo? Cálmate, hijo. ¿Qué te ocurre? ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde está Irene? ¿La princesa? ¡Oh, no! ¡Mi hija! ¡Mi niña! ¡Oh, no! ¡Irene! ¡Irene! ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde está la princesa? ¡La princesa! Yeah.
¡El agua! ¡Ya llega el agua! ¡Rápido! ¡Reforzad el muro! ¡Cuidado! ¡Cuidado todo el mundo! ¡Es el agua! ¡Está llegando! Majestad, que salgan todos. Intentan inundar la mina, pero nosotros la hemos bloqueado. Solo hay una forma de que salga el agua. Que Dios nos asista. Y no puedo encontrar a la princesa Irene. No está en su cuarto. Encuéntrala, hijo mío. Debemos encontrarla. ¿Habéis visto a la princesa? No. ¿Por qué? ¡Fuera! ¡Rápido! ¡Dejadlo todo y corred! ¿Cómo? Comprobaré la celda. ¡Salid rápido! ¡Os ahogaréis, si no! ¡Salgamos de aquí! Sí, salga. ¡Irene! ¡Irene! ¿Quién es? ¡Irene! ¡Curdy, cuidado! ¡Boca de sapo! ¡No des un paso más o le rompo el cuello! ¡Ahora es mía y voy a llevarla conmigo! ¡No! ¡Ahí abajo no! ¡No tienes ninguna posibilidad! ¡Sí! ¡Y no intentes detenerme, niño del sol! ¡Pero el túnel está lleno de agua! ¿Crees que voy a tragarme ese truco tan viejo? ¡No soy tan estúpido! ¿Has visto a la princesa? No, majestad. Entonces está ahí dentro. ¡Irene! ¡Irene! Oh, Irene, mi pobre niña. ¡Es el agua! ¡Dios mío! Que confiaras en mí. ¡Curdy! ¡Cuidado! ¡Boca de sapo! Sí, he venido a por ella. ¿Qué ocurre, niño del sol? ¿No puedes respirar? ¡Basta!
¡Míralo por última vez, princesa! ¡Antes de que le rompa la espalda! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Sí, gracias. Siento mucho lo de antes. ¿Cómo dices? Que no te creí. He visto a tu abuela y debería haberte creído antes. Sabía que cuidaría de mí. Cordy, ¿recuerdas cuando nos conocimos? Sí. Entonces, te hice una promesa. ¡Irene! ¡Irene! ¡Papá! Dentro de nosotros podemos entender la chispa que permite la oscuridad vencer. Una fuerza interna hay en las notas del vino. Nos nace en el corazón y brota alegre con la voz. Y cuando por el aire va, más bella es que una oración y puede transformar el mundo y la conciencia de aquel que sabe escuchar. Pude ver a la tatarabuela de Irene, pero sabía que estaba allí para cuidar de nosotros.